este hermoso trabajo que estamos haciendo desde el Hospital SAMIC con el equipo de salud. Hoy queríamos brindar a todos los niños que asisten al hogar de día, que son alrededor de 60 niños, una atención médica y con los distintos especialistas. Entonces, con la colaboración de todos los profesionales que vinieron hoy, porque realmente es por colaboración de todos los profesionales que acudieron hoy, les pudimos dar atención pediátrica, control de peso y talla con la nutricionista, control oftalmológico con el oftalmólogo, odontológica con entrega de cepillos de diente y pasta dental. Las dos psicólogas, Luciana y Nancy Salvador, la psicopedagoga, así que un trabajo inmenso con muchos profesionales que acudimos en el día de hoy para brindar la atención a 55 niños atendieron hoy. Bueno, y vacunas también. Vacunas también, todo, se controló el carnet de vacunación, así que agradecida también al área programática con sus promotoras que estuvieron todo el día de la mañana de hoy asistiendo a los niños. Bueno, ¿y qué le pareció el anuncio de Carla Bisotti y también de nuestro ex ministro de salud? Porque recordemos que Mansur fue nuestro ministro de salud, fue el que implementó las vacunas para las chicas de 11 años. Recordemos todo lo que ha pasado. ¿Qué le parecieron los anuncios de ayer ya con esto de que el barbijo no se tiene que usar más al aire libre, sí en espacios cerrados? ¿Cómo lo ve usted? Mira, todas las etapas epidemiológicas desde el inicio de la pandemia y con cualquier otro tipo de enfermedad o de patología que necesita su protección para evitar el contagio, se van dando en etapas. Etapas que dependen del nivel de contagio que hay en la población. Nosotros tuvimos desde el inicio de la pandemia, se fue cerrando todo, el menor contacto posible con la población, el uso estricto del barbijo en todo momento, y después empieza a mejorar con el uso de la vacuna, que aparece la vacuna. La vacuna siempre es una gran herramienta para evitar los contagios y la mortalidad en las distintas enfermedades. En este caso sucedió lo mismo. Tenemos una hermosa ciencia avanzada que en poco tiempo logró obtener una vacuna. Una vacuna que lleva a que cuanto más gente vacunada hay contra el COVID, más rápido se va a ir abriendo todo y se va a ir dejando los cuidados. Pero todo va en etapas y de a poco. Creo que este es el momento adecuado porque casi no hay contagios, hay muy pocos casos, entonces es el momento adecuado para la etapa que se está eligiendo ahora, que es abrir más y poder sacarse el barbijo al aire libre.